Good evening, guys. Good evening. Isabel, Ruth, and Marvin. Good evening, guys. Good evening. How are you today? Today was very hard. Really? So, good night. Good night. How was the gym? A little strong. Okay, you have a hard routine. A hard routine because okay. When I have a leg, it's heavy. Ah, okay. A routine heavy. No. A heavy routine. A heavy routine. No. Yeah. But I want to say that leg routine. Ah, you have a leg routine. Ah, yeah. I got yes. it. And you have a leg routine. Mm-hmm. Ah, okay. Yes. That's okay. Por favor, sí. Bastante. Yo comiendo yogur y ustedes hablando de empanadas, y de que son ricas las empanadas. Con que sean de leche está bien, Ruth, porque de frijol no mucho. Son de frijol, la vine a hacer a la carrera porque me regalaron un montón de plátano. Eso no es de Dios, las de leche son de Dios, esas de frijol son algo pecado. Ya les voy a enseñar. No, no le traiga tentación a María Isabel. ¿Qué están? Ay, no la van a ver. La creación. Digo, ¿cuál de así, pobrecita Isabel, así, con el yogur así. Y mire, Ruth, yo yogur y no. Granola. Oh, my God. Pero es rica. Dos. Sí, dos, porque una muy poquito, Ruth. Ay, no. Yo quiero rebajar, pero no puedo. Es que la comida es tan deliciosa, es uno de los mejores placeres que existe, creo. Mi mamá me enseñó a cocinar, ella cocinaba muy rico y fui la única que le agarró sus recetas. Mi mamá también tiene buenas recetas, mamá cocinó un gusto bien particular. E igual va, hoy de verdad que cuesta hallar quien haga cosas típicas, por ejemplo los tamales, cosas así como camales. Yo hago tamales de elote. Sí, no, me imagino, pero le digo, cuesta hallar hoy quien haga eso. Sí. Ya generalmente somos una generación de profesionales, ¿va? Entonces cuando le dicen, mire, uh-huh. sabe cocinar, le dicen, no, yo eso no lo sé hacer. Compro de bien tradicionales. Mi mamá, por ejemplo, es de Oriente y ella hace el atol chuco dulce que le conocen. A mí me gusta. El chico es rara dulce. La gente que le gusta. Sí, el chico dulce. El chico ajá, dulce. A mí también, pero luego ella lo hace. Yo nunca he tomado chuco. Vaya, entonces ahí sí el chuco dulce que le conocen. Es rico. Que de maíz chuco. Negrito. No, es que el chuco es común, pero el chuco dulce que le conocen, que es de maíz negrito, o sea, y es dulce. Ah. Bastante bueno. Así es. Tenía una tía abuela también que ella quizás podría decir casi superaba a mi mamá. Tenía un gusto, por ejemplo, para el pavo, para unos tamales, que come on. Y unos aquí sufriendo así, vamos a comer yogur griego y granola. Y granola, así es. Greek yogurt. Helen Nilsson, hello, Araceli, Carlos, Sara, Eliezer, Mario, Vanessa, and Antonieta. Good evening to everybody. So quiet. Good evening. Thank you, Antonieta. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night, everyone. Good night. Same for you. Queda pegado y se escucha cortado. No escucho. Y no escucho la asistencia. No sé quién es. Dije, al principio, por favor, dije, yo sé, ¿verdad? Es su WhatsApp, es muy personal, pero si se ponen el nombre me va a ser más fácil identificarlos. Who are you le voy a poner, because I don't know. Who are you?
So sorry. I mean, I don't know who is E. Okay, time to go for the attendance. Oh, wow, the attendance. Ah, Eliezer Montoya Carranza. So sorry, Eliezer, but I don't know who were you. Creo que es su internet o no sé, chicos, me confirman todo si me oyen bien y me oigo cortado y me quedo pegado. Yo escucho bien. Ah, bueno. Ah, pues no, es el... Es el internet de Eliezer Montoya. Pero Eliezer no es que él es que anda manejando, ¿no? No, él es Carlos. Ah, oh, ok. Eliezer vive allá en lo fresco, dicen. Pero tan fresco es captar la señal. Words down coming see to me. Words down coming see. Let's gonna see it. Here we go. Adalberto Osmaro. Oh my God. Good, thank you. Adriana Lisette Martinez. Aida Beatriz Suárez Cardona. Carlos Eduardo Palacios Riaza. Presente. Good. David Francisco Turcios López. Y what about Turcios? Doris Raquel Hernández González. Presente. Good. Francisco Baltasar Pérez Mendoza. Jamie Melanick. Joaquín Hernández. Joaquín Alexander Hernández Hernández. José Eliezer Montoya Carranza. Presente. Carla Araceli Torres García. Good working. Presente. ¿Todavía trabajando, Carla? Yes. Oh, my God. So sorry, Carla. Liz Antonieta Sánchez. Present. María Isabel Cornejo. Present. Good. Mario Leonel Cáceres. Present. Good. Marvin Ovidio Alvarado. Presente. Good. Roxana Carolina Ortiz. Present. Good. Ruth del Carmen. Present. Ay, no, que está comiendo, chica, así como que present. Sara Beatriz Landos. Sara Beatriz Landos, ¿qué pasó? Se desconectó el internet. Problemas, ahí estuvo. ¿Qué le pasó? Vanessa Melanie Velázquez. Presente. Lenilson del Cid Aparicio. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancilla. Dale la sección también. Who are you? Sí, le voy a poner. I don't know. Who are you? Okay. E again. No, pero hoy es E. Ah, pues E es lo mismo, ¿verdad? Sí, ah, eso. Oh, es. Sí, ya sé. Eliezer. Eliezer. Sí, Eliezer. Is your internet? I think so. Is your internet? Is your internet is ajá, ya sé por qué. Ah, he descubierto un gran misterio. Ah, ya sé, ahora sí. It is your internet. Perfecto.
se clarificaron muchas cosas ahorita. He tenido una epifanía del lenguaje. Ok. Veamos. Teacher. Hi. No sé si ya pasó lista, pero a mí se me fue el internet. Cabal, dice, cuando estaba pasando se me fue. No, mentira, yo sé que es el internet, Sara, no se preocupe. Sí. Ok. Gracias. Sara Beatriz Landos, ahí está ya, ¿verdad? Perfecto. Va. Eddie, me tuvo miedo, dije yo. Ok. Let's go. Creo igual es mi internet porque se escucha con interrupción. Sí, no sé, ustedes me dicen, a veces es el sonido, pero... Al menos ahorita no sé si alguien más reporta interrupción. María Isabel, no sé, que sea Roxana, si me confirman y si me escuchan bien o qué. Yo escucho bien. Ok. Yo escucho bien. Ah, pues sí, creo que Liz. Quizás Liz, bueno, cuando vea eso, tal vez lo que pueda hacer es bajarle un poco a las, digamos, a la cámara, Liz, para que se estabilice, porque el video es un poco así. Usted sí tiene permiso, Liz, algunos es los que. Ya no les conozco, no sé si se cortaron el pelo, si les creció el bigote, porque ya no lo tienen en cámara. Pero bienvenidos todos, ¿ok? A la sesión. ¿Ok? Perfecto. Good evening, guys. This is the session number 17, ¿ok? This is our class number 17. Welcome to PNIT, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, English for Work Program. Today is Wednesday, November 24th, 2021, ¿ok? And we have to learn today the how to use the reason there are plus quantifiers. This is gonna be our class for today. Okay. To start, as always, we have to make a review, or we have to do a review of the topics that we studied yesterday. Okay, yesterday we start to study the prepositions of place, preposition of place, that they were the same preposition of time that we were studying the last week, okay? Digo que vamos a empezar a estudiar las empezamos a estudiar las preposiciones de tiempo o del lugar que eran las mismas de tiempo que estuvimos estudiando. Déjenme ver, les comparto entonces. 17, ahí está, miren, how to use there is y there are, okay? Plus quantifiers, okay? Como les dije, vamos a hacer un repaso primero, obviamente, de el último tema cubierto. ¿Cuál era el último tema cubierto? Prepositions of place. Dijimos que eran las mismas prepositions of time que veníamos estudiando, solo que hoy las ocupamos para place. Como les explicaba a algunos, muchas de ellas tienen que ser ya aprendidas de memoria más que tenerle lógica. Decíamos que eran at, in, on. Lo mostré en la pirámide que tenían en la página, que aquí, digamos, la punta de la pirámide se hacía más pequeña, porque quiere decir que este es más específico. Aquí se hacía, era la parte de en medio, si no mal recuerdo. No, acá estaba, en on estaba la parte de en medio, porque on es más específico que at, pero menos específico. Es más específico que in, pero menos específico que at. Y luego teníamos in, que es el más específico. Y lo explicaba, por ejemplo, cuando me hablo de un país, yo digo, I live in China, por ejemplo, ocupo in. Pero si yo ya digo, por ejemplo, I live in China on, I don't know, on Lee Street, por ejemplo, ya digo el nombre de la calle y, por ejemplo, y puedo decir at, puedo decir el nombre del edificio, la casa o el número. Entonces, esa especificidad es la que se va llevando en esas prepositions of place. Pero además dije que también estaban otras como está on, in, over, under, in front of, behind, between, around, through, next to, near, far, from, to, down, up, and among. Dije también que at, in, and on, dependiendo, podrían representar más o menos algo así, pero no en todos los casos. Dije que in es más o menos algo que está adentro. No escucho nada. Ruth, no sé, Ruth, si todavía no escucho nada o me confirma, porque sí, o sea, no sé si Ruth, sí escucha, Ruth, no. Así, me va a decir sí. No escucho, me va a decir. Ruth.
Veamos, permítame. Voy a escribirle a Ruth. Veamos. Ajá. Todavía no me escucha. Ya, decía entonces. Decía entonces que eso es una forma de representar. Decía, por ejemplo, el at podría ser que soy en un lugar, el on podría ser estoy sobre y el in es dentro. Ahora, dije que no aplica para todo. Algunas hay que hacerlas casi de memoria. Y luego teníamos la representación que nos da el manual, por ejemplo, que es on, por ejemplo. Digamos que on es cuando me refiero a la avenida más el número de la avenida. O on the corner o on the street. Luego in, decíamos que es in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood, and at, más específico, at meeting room, at work, que es así, at the bank. ¿Ok? Eso fue el tema de ayer, básicamente, chicos y chicas. Ladies and gentlemen, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? No. No questions. No question. We don't have. Así como. Más mal que. I mean, so sorry. Ya he visto bloopers de esos. Bye. Entonces, si no hay, there is no questions. Okay, good. ¿Alguien que tenga alguna pregunta sobre este tema? No. Pregúntenme, chicos, pregúntenme. No. Estaba okay. Como dando un repaso, ¿verdad? Exacto, Ruth, eso estaba haciendo. Okay. Estaba diciendo cómo usamos in on at y cómo las preposiciones of place, on, in, over, in front of, behind, between, under, okay. Around, through, next to, near, far, from to, down, up, and among. Luego, cómo se pueden interpretar quizás, digamos, este tipo de preposiciones o graficar, si así se puede decir. Y luego decíamos que de acuerdo al manual, la especificidad. Eso básicamente, Ruth. Ajá. Que no cambiaría si se está ocupando como para cosas o para personas. No, en realidad no. Es igual como le decía, por ejemplo, se recuerdan que las hice con. Aquí las estamos mostrando de lugar, Carla, pero también aplican para tiempo, decíamos, cuando at es para horas, on es para los días de la semana, y in es para los meses, estaciones y las jornadas. Entonces, en realidad no cambia, es decir, son neutras, pero como son preposiciones de lugar o de tiempo, obviamente van antes de indicar el nombre referido a el tiempo o al lugar. O van antes, si se quiere poner gramaticalmente de lo que se conocería como el objeto directo o el objeto de la preposición. Así sería. Entonces, si resuelvo su duda, Araceli. Sí, gracias. O la dejé más confundida, usted dígame. No, digamos, si yo quisiera ocupar Roxana, between. Ajá. Is between, hospital, ajá. Exacto, sí se puede. ¿En el mercado? Exacto, en el supermarket, sí. Roxana is between, ajá. Roxana, sí se puede ocupar. Exacto, sí se puede ocupar. ¿Ah? Es como cuando imagines en un triángulo amoroso, él dice, él está entre tú y yo, he is between you and me, por ejemplo. ¿Ah? Digo, para poner un ejemplo, ustedes, niños, digo, es un ejemplo gráfico que, ¿verdad? Vaya, pues podemos usar que, por ejemplo, la manzana está en medio de la pera y de la guayaba, por ejemplo, o sea, es decir. O yo estoy en medio de la empanada y.
papaya o del yogur. Por ejemplo, él tiene que decidir. Ah, es como el amor ahí en between. I mean, I have to decide between the empanada and yogurt. O sea, pero sí, Araceli, se puede usar de esa forma. Es decir, o el carro, digamos, el carro está entre el parque y el vecindario. O sea, sí se puede usar. Por eso son improvisaciones de lugar. Ajá, gracias. Dígame. No, solo tenía una duda con eso, que si se ocupaba diferente cuando se hablaba de personas y cosas. ¿Si se ocupaba diferente? No, 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 no. O sea, es lo mismo. Es decir, between es en medio, ya sea en medio de cosas, personas, cualquier cosa. Como usted dijo, por ejemplo, bueno, como dijo Isabel, Isabel está entre la empanada y el yogur. She is between empanada and yogur, ¿ok? O por ejemplo, usted está, digamos, entre el trabajo y la casa. I am between the work and home. I mean, siempre la preposición no cambia. Es decir, no tiene cambio y lo puede usar como usted dice también. Ah, Roxana is on the street. Roxana está en la calle, por ejemplo, o sea, sobre la calle. Ah, Roxana is at work. Ah, ok. Ah, así. Gracias. You're welcome. Ok. Entonces, ese es parte del repaso de ayer. Vamos a ver entonces hoy una lámina. Porque después van a dibujar, por favor no dibujen de palitos, ¿verdad? Vamos a hacer la prueba Machover a todos, no mentiras. Veamos, vamos a hacer, veamos, acá tenemos la disposición de una oficina. Puede ser cualquier oficina. Ok, puede ser, es el plano de una oficina así, cualquiera. Entonces, ¿qué voy a usar yo? Yo para decir que algo está ahí, allí hay o allí está, uso there is y there are. Vamos a cambiar las láminas mejor para, vamos a ver eso. Ok, llegué aquí. Bye. Vamos a ver. Ajá. Sí, va. Vamos a cambiar entonces la lámina. There is y there are uso yo para decir que allí está algo y allí hay algo. Como ahí decimos, cuando le preguntara, mire, ¿y su trabajo? Ah, fíjese que ahí hay un palo de mango, ahí hay un chucho bien bravo, ahí hay un aguacate, qué sé yo. Entonces, la forma de decir eso en inglés es there is. ¿Ah? There is es la forma de decirlo. Es decir, there is, y there is aplica solo para uno. Es el singular. ¿Ok? El there is es el singular. ¿Vea? There is singular. Y, ojo, si estoy hablando de una sola cosa, ¿se recuerdan que en la primera o segunda clase me preguntaban cuándo usaba a o an? Y yo expliqué, creo que en la siguiente clase mandé la lámina, que an se ocupaba cuando luego iba una vocal y a cuando luego va una consonante. Entonces, aquí lo volvemos a usar. Porque, por ejemplo, ahí digo, there is an ATM across the street. Ahí hay un cajero automático cruzando la calle. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Ahí hay un centro de reclutamiento. Allí hay un centro de reclutamiento en la esquina de Roosevelt Street and First Avenue. ¿Ok? There is no clothing factory around. Vea, aquí se puede usar el there is no también. Allí no hay. There is no, se dice allí no hay. ¿Cómo se dice allí hay? There is. An o a. There is no es ahí no hay. There is no clothing factory around the corner. Ahí no hay fábricas de ropa alrededor de esa esquina. Luego, there are es para plural. Dos o más. ¿Ah? Y luego ya voy a mostrar un poco los quantifiers. Pero por ejemplo, aquí tenemos there are a lot of. Ahí hay un montón o un puño, si quiere decirlo en salvadoreño, companies down the street. There are a lot of companies down the street, okay? There are some supermarkets on the right and left side of the street. Vean que aquí ya no usamos ni an ni a, sino que usamos otros quantifiers como a lot, some. Ya voy a explicar algunos otros.
Luego decimos, there are no hospital on various street. Ahí no hay hospitales. There are no hospitals on various street. Entonces, there is y there are es usado para cuantificar las cosas. Para decir, o decir dicho, mejor dicho, perdón, para demostrar que ahí hay algo. There is, there are, allí hay. Como le digo, ahí hay un chucho bravo. There is a brave dog, a bad dog, I mean. There is a mad dog, I mean. There is a lamp. There is a bench. There is a soccer field. There is a, I don't know. There is a, what? There is a house, as by example. There is a trash can. Ah, there are some almond trees, por ejemplo. Ahí hay algunos árboles de almendras. I mean. Eso es. Entonces, esa es la forma de usar there is y there are. Uh-huh. Y también puedo usar, por ejemplo, there is a. Como ustedes ven, acá ya usa, por ejemplo, algunas preposiciones, preposition of place, como down, por ejemplo, on, que dijimos, across, por ejemplo, on, otra vez, around, y otras. Uh-huh. Entonces ya, por ejemplo, usted podría describir fácilmente su trabajo. Ah, fíjese que mi trabajo, como dijeron ayer, está sobre la primera avenida. No, ta, 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 ta. Pero como así en buen salvadoreño, a veces ni, las calles no tienen ni nombre, a menos que uno se la sepa, usted empieza a preguntar, va a decir, mira, pero ¿y qué hay ahí, pues? Ah, ¿y qué hay ahí? Entonces ya usted dice, ah, there is a building, por ejemplo, ahí hay un edificio. Ah, there are a lot of, I don't know, o sea, there are a lot of houses, there are a lot of cars. Hoy no, ¿dónde va a haber un montón de carros? There are a lot of cars. There are some, I don't know, I mean, there are some benches, por ejemplo, ahí hay algunas bancas. There is an ad, por ejemplo, ahí hay un rótulo, una publicidad, there is an ad of, no sé, okay? Entonces, pero ese es, that's the way to describe what is there, what there is that, there is, there are something. I mean, that's the way to describe the things that you have around the places. I mean, also you can use the prepositions like there is a car between two houses. There is a shopping center next to my house. There is a, I don't know, I mean, there is a bakery next to the mayor hall. I mean, that's the point. Okay, do you understand? Do you have any question? ¿Entienden? ¿Tienen alguna pregunta? We understand. For me. For you, it's clear. Yes, sir. There are no questions. Excellent. ¿Alguien más? Solo Levinson y Araceli, perdón, y Isabel me han confirmado y dicen, no, no hay preguntas. Los demás, no sé si tienen preguntas o entendieron menos o están más confundidos o ya en esta semana se quieren retirar porque vieron otro tema. Les costó entender el de ayer y hoy otro tema. Come on. Come on, guys. You have to pursue your dreams. En ese caso se ocuparía para personas, animales, para... Para todo aplica, para todo aplica. Por ejemplo, usted quiere decir, allá hay algunos cakes en la panadería, por ejemplo, there are some cakes in the bakery, por ejemplo. ¿Ah? O there is a lot of people, o there are a lot of people. There are a lot of people, ahí hay un montón de personas. There is Ruth, there is Araceli, there is Elenilson, there is, ahí está Araceli, ahí está Carla, ahí está, there is, I mean, that's it. Okay. Any other question, guys? Oh, no. Cuando dice there are some, es para... unos específicos, entonces puede ser diferente. Some es para decir algunos. Some quiere decir algunos. Veamos. Va, me voy a pasar entonces a esta lámina. Vamos a hacer un cambio y después. Va. Voy a explicar un poquito esto para
que lo comprendan. Como son quantifiers, ¿qué son los quantifiers? Así a grandes rasgos voy a explicar este tema. Este tema es bastante un poco más complejo, pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera. ¿Qué son los quantifiers? Los quantifiers, they quantify nouns. Ellos cuantifican los nombres. En inglés, generalmente, o sea, a efectos quizás para los quantifiers hay dos clases de nombres. Los, permítame, voy a anotar. Ajá, veamos. Los countable noun and uncountable noun. The question, teacher, what are countable nouns and what are uncountable nouns? Los countable nouns en inglés son los countable. They can be singular or plural and they can be countable. Ellos pueden ser contados. An apple, some apples, pero yo sé cuántos son. Tres, o sea, pueden ser contados. Porque puedes contar una manzana, dos manzanas, tres manzanas. Ahora, ¿cuáles son los uncountable? They are always singular. O sea que no, vaya. Son singular. ¿Qué quiere decir? Que no tienen, no aplican ese, por ejemplo. Vamos a decir aquí, voy a usar milk. ¿Puede usted contar la leche? No. ¿Por qué? Porque es agua, es líquido. Porque es un líquido, porque necesita una medida para ser cuantificada. Es decir, usted dice un litro de leche, una taza de leche. Entonces, desde ese punto, esos son los nombres uncountable. Son los nombres que no pueden ser contados, por así decirlo, sin ninguna medida. El money, en inglés, money es uncountable. La pasta es uncountable porque uno de los nombres más incontables que podemos hallar de ejemplo es la arena. ¿Usted puede contar la arena? Or sugar, por ejemplo. Entonces, como ya tengo esto, ya dije, ya tienen una diferencia. ¿Cuáles son los nombres generalmente contables e incontables? Entonces yo ya tengo los quantifiers. Los quantifiers hacen la función de cuantificar. Algunos de ellos aplican solo para los countable o uncountable. Por ejemplo, cuando yo digo que hay un poquito de azúcar, yo digo a little sugar. Así como que fuera así, al estilo Chavo del Ocho. Mire, me podría dar un poquito de azúcar. Do you have a little sugar? ¿Ok? Entonces, little, ¿por qué? Ve aquí. Aquí he puesto una tabla sencilla. Este no aplica para countable nouns, solo para uncountable. Few aplica para countables. There are few apples. Ahí hay unas poquitas manzanas. ¿Ok? Unas poquitas manzanas. Few es poquito. O sea, sé que son poquitas, no sé cuántas, pero sé que son poquitas. Pero no aplica para los uncountable nouns. O sea, que no puedo decir there are a few sugar. ¿Ok? A lot of, vea este. Este aplica para ambos. Por eso tiene este cheque, porque aplica para ambos. A lot of. Many aplica solo para uncountable. De hecho, el más común cuando hablo de algo es many. ¿Ah? El más común cuando hablo de algo es many. 20, 12. Ok, wait. El más común es many, ¿ok? ¿Por qué? Porque el más común para usar con countable, many apples, many what? I mean, many, I don't know, I mean, I don't remember right now. Much es el más común para los uncountable. Por eso, por ejemplo, cuando se dice cuánto cuesta algo, how much es, o por ejemplo, digamos, el amor, por ejemplo, es un nombre incontable. Entonces, por ejemplo, es que la respuesta a veces cuando dicen I love you so much, te amo mucho, porque es un nombre incontable. Any quiere decir ninguno y aplica a ambos. Aplica a un countable o a un countable. Any es solo para preguntas. Lots of es lo mismo que lot of y aplica a ambos. Y some es el que más aplica para ambos. Es el más común
para ambos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, va, hoy sí voy a pasar a esta parte. Déjenme ver. Quiero ver. Vaya, por ejemplo, vamos a empezar. Veamos acá. Quiero ver. Tengo. ¿Cómo que? Soy Mr. Bean hoy. Tengo una, dos, tres, cuatro offices. Ahí puedo decir: there are many offices, o there are some offices. Oh my God. No, fue el que no se borra, no te. Ah, pues siempre me olvida cambiar. Ok. There is an office. There is an office. There is an office. And there is an office. Ok. There are four offices, por ejemplo. O there are some offices. Ok. Ahí hay cuatro oficinas o ahí hay algunas oficinas. Ok. There are some, como digo, quiere decir pocas. Many quiere decir muchas. En este caso, lo mejor sería decir some offices. Ahí hay algunas oficinas. Lo que pasa es que como eso es relativo, ¿verdad? Lo que para unos es mucho, para otros es poco. Pero, en el caso que nos ocupa, there are some offices. Vale, por ejemplo, there is a hallway. There is a bathroom. Por ejemplo, there is a cafeteria, okay. There is a kitchen, there is a reception, okay. Which is the meaning of hallway? Es como sala de estar. Oh. Es como salón de recepciones, parecido al lobby, parecido. Oh. Como when you go to the lobby of a hotel. Aunque algunos creo que también le llaman salón principal, pero ahorita le confirmo exactamente. Hallway. Ajá, es salón. Sí. Salón. Large. ¿Qué? En United Kingdom, en inglés británico, es como el área de comedor de cena, por ejemplo. ¿Ah? Sí, pero es que hall es, bueno, le digo, es salón. Ajá, auditorio, corredor, algunos pasillos. ¿Ah? Pero sí, para este caso es como el área. Ajá, un salón o la sala. Sorry. Ok. Cafés. Alguien me pegó eso, aunque no lo veo. You need some coffee. Yeah, I need it. Yeah. Ruth didn't share. But I have to drink water. Okay. Cold water. No, water. I have to drink water. Okay. Entonces, then, así es ya. Y por ejemplo, ya pues, ya dije, ¿no? Ahí empiezas como there is, there are, I mean, y describes, ¿no? Veamos, dijo el ciego y todavía está queriendo ver. Vamos a ver las cosas. Dejo de compartir. Veamos. Dígame dos cosas que hay ahí cerca de su trabajo, no sé. Ahí está la sala de billar, qué sé yo. Ahí está, no sé, la tienda de la niña Chusita. ¿Ah? No sé. We have to write? Or, ¿ah? We have to write that? Or... No, I mean, we have okay. to speak. Right now we okay. have to speak. Joaquín Hernández. Dos cosas que hayan por ahí o más cosas, qué sé yo, el palo de almendra, el chucho, el gato, todo lo puede escribir ahí con que use there is, there are, estamos más que bien. Solo me enciende el micrófono, Joaquín, porque así me cuesta leer los labios. Ya a esta hora me da sueño. ¿Ok? Sí, la primera sería, primer ejemplo sería no sé cómo se dice, Stadium. Ah, ok, vaya, sí. Solo que sería there is, porque solo es there uno, is. Me imagino. Sí, porque solo es uno, ¿verdad? Sí, sí, sí.
Entonces sería sí, sí, there is a stadium. Ah, ok. There is a stadium. Yeah. Y and there are there are there are a dog. Ah, pero lo mismo, si usamos uno, Joaquín, es solo there is a dog. There are es no, cuando no, pero... hablo de más de uno, Joaquín. Por ejemplo, que usted dijera que hay muchos palos de almendra, por ejemplo. Usted dice, there are some almond trees. Cuando hablo de más de uno. Pero cuando hablo solo de uno, siempre es there is. Ah, ok. There are some dogs. There are some dogs. El A ya no aplica porque el A es un y solo aplica cuando estoy hablando de uno, Joaquín. There are some dogs. An es un quantifier, si así lo queremos ver, pero solo aplica para uno, ¿ok? Ruth del Carmen. Okay. Sí, me escucho. Yes. There is a school. There is a school, muy bien. Ahí hay una escuela. There is a school. Ajá. Y para decir también hay, ¿cómo puedo decir? Puede decir, vale, puede decir en, también puede decir y. Y hay también en, there is a, por ejemplo, o also. Also se dice también. Entonces sería, there is a school. Ajá. And there are many classmates, así, compañeros o colleagues. Ah, there are many colleagues. Ajá. Colleagues. Ajá. Ajá. Exacto. There are many colleagues. Perfecto. Ok. Dejémoslo ahí. Roxana. There is a beautiful cat. Ah, okay. There are a beauty salon. There is. There is. Sí, porque me imagino que solo uno es. Yes. Ah, por eso es there is. There are es para cuando hay varios. There are many cars. Ah, okay. There are, pero ya no le quito, ya no le pongo el A. There are many cars. There are many cars. Exactly. Do you like cats, Roxana? Yes, I like. Yes, I do. I imagine. Okay. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Dos cosas ahí cerca de su trabajo. There is airport. There is a? Airport. Aeropuerto. Ah, there is an airport. There is a Fuerza Armada. Ah, Fuerza Armada, me está diciendo. Sí. Eso. Ah, pero ahí podría ser, there is a base, that is como una base, ¿verdad? Es una base. Base, eso es base. There is an Air Force base. Ahí hay como una base de la Fuerza Armada, aunque no es base hoy como se le conoce militar, si es una base, digamos, de aviación, ¿verdad? Fuerza Aérea. Pues entonces sí es base militar. There is a base of the Air Force, ¿ok? Ahí hay una base de la Fuerza Aérea. O military base also. There is a military base. Ahí hay una base militar. Ellen Wilson. Hello. Hi.
Hi, the same to Rafael. Oh my God, come on. Tell me something. Next to it, there is an airport. There is a military base. And there are many, many trees. Oh, really? Okay, yeah. Good. Good. Thank you. Isabel Cornejo. You're welcome. Near my work, there is a round. There are many pine trees. Many palm trees. Palmeras, palm trees, yeah. No. Yes. Pinos. Ah, pine, you're right. Pine. Mm-hmm. Pine trees, yeah. Many pine trees. Many pine trees. Yes. Okay, good. Leonel. There are many trucks. Many trucks, okay, good. There is a river. Okay. Can you take a very nice? Can you take a bath in the river? No. No, you can't. Okay, thank you. Thank you. Araceli. She's busy working, maybe. Okay. Vanessa. There is a pupusería. Ah, excellent, Mania Chusita pupusería. Sí. There is a hamstring. What? In my world. There is a? Hamstring. Ah, Hannesbrand Company. Hannesbrand Company. Mm-hmm. Okay. In my world, there are cats. There are Koreans. Uh-huh. There are cats and Koreans. I mean, there are a lot of Koreans. But there are a lot of Korean people in this case. Okay. Korean people. Yeah. There are a lot of Korean people. Yeah. Thank you. Beatriz Landos. They are a lot of driving school. They are a lot of what? Driving school. There are many. Sí. Okay. There is a store. Tienda, store. Ah, there is a store. Ah, okay. There is a store. Mm-hmm. Good. Thank you, Antonieta Sanchez. In my work, there is a reception room. Okay. There are two parking lots. Okay. There are many trees. Okay, good. I think so. It's okay. I got it. Thank you. Carlos Eduardo. Hi. There is a university. There is a high spring. There is a university. Okay. There is an university. Yeah. And what else? What? ¿Y qué más me dijo? There is a. Is a ice cream. Heladería. Ah, ice cream. Ajá. Ice cream store sería. Porque si me dice ice cream, me imagino un sorbete. Yo, ¿dónde está el sorbete? Por eso es que ice cream store. There is an ice cream store. Porque si me dice, there is an ice cream, okay, me imagino que hay un sorbetote. Quizás es publicidad. Pero you got it, okay, that's why. Okay. Leonel se va riendo. Okay. No, I mean, you have to be clear, okay? So, very good. David Turcios, welcome. We missed you yesterday, David Turcios. Are you there? Hello. Hi. Yesterday, my birthday. What's your birthday? Happy birthday to you. Okay. Thank you. That's why you were at the party. No. Kind of. No.
The dinner. The dinner. Wow, but the dinner was the party, no? No, was the party like like an AC party, no, just a party. For example, there is a supermarket. There is the gym. There is a gym. Ah, okay. A gym. Ah, okay. There is a gym. Good. Thank you. Okay. Ovidio Alvarado. Hello. Hi. In my work, there is there are two dogs. There are two antennas telefónicas. ¿Cómo se dice? Antena es antena. There are two telefónica antennas. Good. Thank you. Osmaro, can you participate? Yes or not? No. Doris Raquel. Hi. Hi. For my work, there is the lake of Ilopango. Ah. There is the San Bartolo Customs Office. Ah, okay, vaya. Solo le corrijo. Quizás ahí solo tiene que decir en mi trabajo. Es cerca, cerca de, está el lago. There is the lake. Porque cuando me dice en mi trabajo, there is the lake, me imagino ahí en mi trabajo está el lago. No. Ah, por eso es que es near. Or around my world, there is the Ilopango Lake. When you say around or near, you dice cerca o ajá. Pero cuando me dice en mi trabajo, ahí está el lago, yo me imagino así, va. Que me quedo un poco pensando. No. Ok. Near. Ok. Ok. Thank you. Good. Adriana Martínez. Hi. Good night. Welcome again. What happened to you yesterday? You were very busy. I mean, you were here, but you were not here. I don't know. What were you doing? Yesterday. Hi, David wants to say something. Hi, David. You were here at David's party. I mean, that's why. How convenient. Huh? You were at David's dinner, yeah? That's why. Yes. Don't burn out her. I mean, no la queme. ¿Cómo es en inglés? Don't burn out her. No. I'm feeling sick. Wow. Why are you doing that? Because I saw you yesterday. I saw you like so far away. Yeah. No. You were here, but you were not here. Even... yeah, it was very hard when we made the groups. You were a long time without outside the group. After maybe you come back, you were I'm in class. I have to get in. No, but don't worry. But I'm here. Well, tell me. Near my office is Metro Centro in Garcia Flamenco School. Ah, okay. Yeah, I know what is now. Okay. Yeah, yes. I got it. Thank you. Thank you. Eliezer Montoya puede participar. No me oye, like Osmaro. Ok, guys, entonces, lo hacemos. Vieron que ya esa es la forma de usar el there is y el there are. Repito, there is es solo para uno, es singular. There are es plural, ok. ¿Qué vamos a hacer entonces ahorita? Ahorita
Roxana, está riéndose. Recordarle que hoy le toca su sesión de estar los 10 minutos. A ver qué chiste le están contando a la Roxana. Ok. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Agarre como cuando estaba en el kinder lápiz y papel y me va a dibujar un mapa simple de su trabajo, por favor. ¿Ah? Un mapa simple de su trabajo. Va a poner el departamento y algunas áreas, como que estuviera haciendo un mapa, digamos, no tiene que hacer, por ejemplo, creo que Vanessa, la fábrica de ella es inmensamente grande, si no estoy mal. ¿O me equivoco, Vanessa? Sí. Pero por lo menos dibujar siquiera la calle, la recepción, donde está la producción, donde ella trabaja, con eso me basta, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tome una página de papel y ahí lo voy a mandar a sus grupos. Ya vamos a salir, no se aflija. Solo va a ser para pasar lista cuando lo saque. Pero ahí vaya dibujando. Comparta lo que hay allí, por ejemplo, there is a no sé qué, there are some, con el grupo, ¿ok? Eso va a ser. Tiene que hablar de las diferentes partes de su trabajo, ¿ok? Y escriba oraciones. Hoy sí va a escribir. Por ejemplo, voy a hablar de mi trabajo, por ejemplo. Por ejemplo, voy a decir, there is a, oh my God. There is a teacher's classroom, por ejemplo. No, teacher room es, ¿no? No, classroom, teacher's room. Ahí hay una sala de maestros, por ejemplo, en mi trabajo. There are many cafeterías. Okay, there are many cafeterías. Ya, ahí ya estoy diciendo lo que hay en mi trabajo, ¿ok? Entonces, eso vamos a hacer, como que yo estoy dibujando eso y ahí pongo la sala de maestros, ahí pongo todos los chalets que hay, ahí pongo las. Entonces, eso es lo que van a hacer. ¿Entendido? ¿Alguien que no haya entendido? Vamos a hacer como un croquis del trabajo. Sí, pero... de las instalaciones más que de la locación, Ruth. ¿Sí me entiende? O sea, del interior. Exacto, del interior. Ajá. Okay. Ok. ¿Alguien más? Aida, sé que acaba de entrar, no sé. Good night, teacher. Good night. Tuve problemas. No, no te preocupes. Pues entiendo que vamos a hacer oraciones de lo que hacemos en el trabajo. No, acabo de poner en el chat, Aida, de cómo estamos usando el there is y el there are. Más que oraciones de lo que hacemos en el trabajo, vamos a poner las cosas que hay como describiendo. Ah, ok. Describiendo los lugares, los departamentos de mi trabajo, por así decirlo. Ahí. Ok. Bye. Sección de grupos. Cierto, las sesiones. Ahí están. Entre ustedes se van compartiendo qué es lo que hay en su trabajo, ¿ok? Question. No. Okay. Thank you. No. Questions.
At the moment, no. Thank you. A building. It's a house. Make office. Okay. And the house have a 2 floor. And there is. Three rooms in the there second are floor. Three rooms. There are 3 rooms in the second floor. Okay. And the first floor are another 3 rooms. Okay. How many bathrooms, for example? There are one bathroom per floor. Okay. So in total, there are 2 bathrooms. Yes. Okay. That's it. So that's the way to describe the word. That's okay. Continue, guys. Llevó tipo 8 y andaba con suéter el muchacho. Ya le voy a hacer lo tuyo, Carlos. Es otro niño. Carlos. Carlos. Dímelo. Sí. Vaya. Decime qué tenés ahí, chamaco. Bien. Ella entró el teacher, vaya, comportémonos, hablemos en inglés. Hace rato que entré, niño, sí, estoy oyendo ahí. Que no sé quién es el chamaco del suéter, que no sé qué. Ahora, amor. Es que ahí Don Marvin Ovidio es el gerente, ahí eso de jefe. Oh, so cute, big girl. He's the boss, he's the big boss. He's the boss. He's the big boss, I mean. Would you have to obey him? I did not. ¿Algún día yo? No. yo ese nivel no, teacher. No, yo tampoco. Yo soy el asistente del asistente del asistente. Sí. Y yo soy el gato del 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 gato. Yo soy el asistente del asistente del que hace la limpieza, vaya. Hi. Hey, no. How do you say galera? Galera, I mean, lo que pasa es que ese término no me lo puedo, yo en inglés. Eso es muy español. Sería como bodega. Maybe storage. No, de verdad. Hey, ¿quién se está riendo? Carlos, ¿quién es? No. Sí, yo. Porque galera, es que de plano que galera, yo sé, o sea, aquí en español decimos la galera, el galerón. Ajá. O sea, es que me río porque yo le entiendo lo que quiere decir. No, o sea, yo son también. Unos cubículos. Son yo, unos yo, cubículos yo, lo que él quiere decir. Pero no, pero chévere, la galera del taller. La galera del taller. Le dicen los talleres, ah, es una galera, dicen. Sí, una galera. Del teclaseo. No, los otros son lockers. Ajá, no, cubículo ya es otra cosa, ya es otro nivel. Es locker, así como ustedes. Locker, no, creo que pero son, eso no lo puedes poner como galera, solo ponerlo como área de mantenimiento o taller. Pero es una galera. Sí, pero ¿qué va a decir? Pero lo que quiere es el área, no el lugar. Sí, pero es que es cierto, pero el caso de Marvin Ovidio es bien difícil de escribir un taller, porque en un taller casi siempre es un galerón, ahí meten carros y ahí sálvese quien pueda. Claramente, digamos, siendo honesto, pues yo tengo un amigo que tiene algo así y no hay ni sala de recepción ni comedor ahí sobre los carros. No. Ahí solo está la bodega, el almacén y unas oficinas. Ahí eso lo puede describir Ovidio cuando you say there is a. El único storage. Que tiene escritorio es él. Sí, no, pues sí, no sabemos, ya sabemos que es el jefe de la galera, pero. Ay, no. Qué ya me con ustedes, niños. Bye. Ya antes tengo una mesita ahí reciclada. There is an store.
There is an store, que también es bodega. Ahí hay una bodega. There is an office, por ejemplo. Siquiera ahí hay un baño, o no sé, va, porque en los talleres de mecánicos uno a veces no sé, o sea. ¿Sí o no? Ya atrás de la galera hay un espacio. Pues mire que la galera es inmensa. Pues yo le digo, no, pero realmente es atrás de la galera, allá atrás del murito. Señorita, lo sentimos, pero o sea, yo he trabajado en talleres y sé qué es eso. Ay, no. Nos sentimos allá, pero es que mire, entre caballeros y peor en los talleres. Yo le digo, hoy soy de escritorio, ¿verdad? Aunque no lo crean, pues sí tengo una oficina, pero sí he trabajado ya en talleres, ahí donde. Perdóneme, Ovidio, ¿cómo es que dicen en el vulgar? La vida pesta. ¿Verdad, Ovidio? ¿Me entiendes, verdad? Sí, será chivo. Sí, no, es que cada quien se acostumbra. Él ya no sabe de eso. Él ya no sabe de eso. Él ve a la majada, a la gatada hacerlo. Ahora uno le dice, hey, invite a la gaseosa. Y, no, no, invítele es usted. Que no es el jefe. Es el jefe. Él pide el tipo de café que quiere. Sí, ajá, no, él le dice a los chamacos, ahí tráeme un café, vos le dices. No, para nada. Literal, sí. Años y después vuelven ahí. Vanessa se salió rápido cuando dio la charla de estos niños. Y Antonieta, a ver qué le pasó también. No, pues está bueno, niños, que rían un poco para que no se duerman. Si no me apagan la cámara, algunos y se duermen y solo ya me midieron a qué horas paso listo y solo dicen presente. Adriana, hello again, Adriana. Nice to see you again, Adriana. Long time without see you. Hi. Long time without see you. Oh my God. Igual que a David, ya después de una vez. David, put the camera too. Okay, listen. To that. Hey. No. I mean, why do you command him? Adriana Lizeth Martínez Flores. Present. Aida Beatriz Suárez Cardona. Present. Hey, Adriana, he doesn't obey you. David Turcios. Present. Okay. Melanix Sandoval, no. Joaquín Alexander Hernández. Present. Good. Veamos. Rafael Vladimir Mancía Romero. O Romero Mancía, perdón. Okay. Okay, guys. We have to go again to the groups, okay? Vamos a ir a los grupos. Y ya les dije, ¿verdad? Cabal, describan ahí, rebúsquense ya. Pobre Ovidio está teniendo problemas para describir su lugar de trabajo, pero bueno, that's the way. ¿Cómo se dice horno, teacher? Horno, se dice oven. Oven, o... Ah, oven. Ok. Oven. El primer nivel. Two floors. Yeah. Two floors or two levels. It depends. Oh, dos okay. Pisos o dos niveles. Okay. Two floors, si son dos pisos, o two levels. Okay. It's a building. It could be flat. It's a building. Two. Ah. What, Ellen Nilsson? Could be say flat too? Flat. I mean, no. In this case, yeah. No. No. I don't know. In a building, you always say floors. No. I know okay. What is flat, but I mean, in that case, you don't use flat. I mean, or maybe.
in Britain. Okay. I know that flat exists. I don't know if they use in British English. I know that sometimes it's British when you say like, I live in a flat. You know what is a flat? You know what is a flat? No. Mm-hmm. No. No, pero ajá, no ocupa casi, ajá, solo es cabal, ya decía. Can you hear me? At times it looks and sounds put off. I think so, that is your internet. It's in United Kingdom, that it means apartment. Ajá, y ocupa a veces como piso, pero es más, ajá. Sí, también, pero dice flat, es una inflexión. Ajá. Hello. Hi. What is the question with flat and floor? No, don't worry. I mean, let me see something. I've seen it in readings. Okay. Lo que pasa es que flat es para el ¿cómo le puedo decir? Es el, bueno, aquí le puedo mandar a este chico, no sé si va a participar. Es el británico. No. Flat es británico. Okay. Ajá. Entonces el americano es más floor. Uh-huh. Ah, ok. Sí, ese sí, pero, lo conocía, pero lo he visto en algunos libros. Sí, pero es por eso, porque es más británico. Ya lo había visto también, okay, cuando dice I live in a small flat, por ejemplo, en un apartamento pequeño también, exacto, que es small flat. Okay. Exacto. Exactamente, okay. Ajá, esa es la estructura. Ajá. Ok, perfect. Thank you, teacher. You're welcome, sir. Thank you. You're welcome. And where do you work? At Tessa. In the morning, we clean the market, and at night, we clean the San Salvador Historical Center. Historical. You have to repeat 5 times. Historical. You have to do 1,000 lines. Yeah, 1,000 lines, yeah. Historical. I have to repeat, I mean. Okay. How many trucks there are in your work? Are there? When you made the question, you say, are there. How many there are in your 10 work? 10 trucks. There are 10 trucks. Carlos. Lo resintió. Se enojó Carlito. ¿Qué le hizo? Vanessa, no está participando. Y Carlos ahí, a ver qué le dijo Vivio ya. No, dímelo, ¿qué pasó? Sí, ¿cómo le preguntamos? ¿Qué hay en su oficina? Hay dos formas. Una es, what is there? ¿Qué hay allí? What is there? Ajá. Ajá. What is there? O is there, por ejemplo, is there a bathroom? ¿Hay ahí algún baño? Esa es la otra forma de preguntar. Is there a bathroom? Ah, okay. Is there cuando es uno y are there cuando son más de uno. Ah, okay. Me está fallando. Okay. Me está fallando el Zoom, teacher. Se escucha cortado. Okay, Vane. Luego tomaremos en cuenta. Vaya, pero sé que estás con nosotros, Vanessa. Eso. Suena así como que no sé cómo suena. Es para darle raro. Ánimo. Sí, no, pero suena algo raro. Estás en nuestra mente, en nuestro corazón. You are in our heart, in our mind. Vaya, Osmar, no sé si le funciona. Ah, sí, está Osmar. No va. O sí, teacher. No sé, Osmar siempre tiene algunos problemas con el audio. ¿Questions? Sí,
áreas de producción. ¿Cómo? Como digo, áreas de producción. Production areas. Production areas. Entonces está bien decir there are two production areas. ¿Así? Two are. ¿Sí? Ah, pues sí. Bueno, ¿y ahí solo la pastelería o hay para tomar café o algo, Ruth? Solo la pastelería. Ah, ok. Sí. Y ustedes ya sirven a todos los departamentos. Y sí. Ah, okay. Hemos ido hasta Guatemala. Ah, oh, nice. Uh-huh. Ok. Maybe a day. Trabajamos. Algún día voy a hacer contacto ahí para comprar alguno. Ahora, ¿tienen sala de venta? ¿Tienen sala de venta? No. Sí, pero más que todo por internet. La Facebook, el WhatsApp, que es el que más es donde más vendemos. Ah, okay. Porque perfecto. Ya la gente nos conoce desde hace mucho tiempo. Ah, okay. ¿Cómo se llama la escuela esa? What's the name of the school que está por ahí? Kennedy. La Kennedy. Ah, sí, va. Ajá. Sí. Es la Santa Lucía, sí es cierto. Ahí está. Pasteles personalizados. Ya hice el comercial. Eso. Al rato vamos a pedir uno, no, don't worry. We are going to do it. Sí. Y para decir, outside. Se escribe outside, pero se escribe outside. Se escribe outside, pero se pronuncia outside. Outside is the oven and. Ah, outside de dónde? Porque si me dice outside me está diciendo fuera. Y si me dice fuera está el horno, yo me imagino que ya está fuera del negocio. Ah, está afuera de las áreas de producción porque no podemos tener entiendo su punto, pero quizás ahorita, por ejemplo, ya lo puede decir, there is a production area, there is an oven. Sí entiendo lo que quiere decir. Me está diciendo que obviamente las áreas están separadas y que por eso quería decir outside this, pero mejor ahorita solo there are two production areas, there is an oven area, por ejemplo, si quiere decir hay una área de hornos o una área de horneado, que es diferente. Como sería la misma, la cocina y el horno. Ah, okay. There is an oven and near is the kitchen. Ajá, hay un horno y cerca está la cocina, exacto. Ajá. Ahí se entiende. Es más comprensible. Vaya, descríbanse entonces ustedes ahí las áreas, pues. Yeah, this area and outside are the parking. Ah, outside is the park, is the parking lot. O sea, es el parqueo. Outside is the parking lot. ¿Parking qué? Lot. L-O-T. Dígame, Beatriz. Para empezar, ¿se puede decir at work o in my work? At work. Lo que pasa es que también puede decir in my work, there is a, por ejemplo, porque ahí sí ya está diciendo dentro de mi trabajo. In my work, there is a. Okay. O sea que de las dos formas se puede decir, dependiendo lo de la que situación. Pasa es que cuando yo estoy describiendo ahí sí podría decir in my world there is, porque estoy diciendo algo así como dentro de mi trabajo, pero cuando yo digo que estoy en mi trabajo, yo digo I'm at work, yo estoy en mi trabajo. Ajá. Sí. Vaya, describan pues ahí sus lugares de trabajo, chicos. No sé. Hello. No sé el qué. Hola. Es que Rafael está preguntando cómo se diría en el área de estacionamiento de los aviones. Ah, ¿cómo se dice? Es parking ramp. No, se dice hay una. Se me ha olvidado la palabra, pero sí. Es, ¿cómo se dice? De las fuerzas aéreas tienen hangars. Los hangares son. Hangar. Ajá, un hangar. Ajá, los hangares, hangars. Es decir, Vanessa. Pero, teacher, dígame.
Lo que pasa es que en este caso no son hangares, sino que es una rampa abierta. Ajá, es una zona abierta, no hay techo. Ah, pero entonces es como una pista. Exacto, pero es una solo de estacionamiento, porque los aviones caen en el aeropuerto y se parquean ahí los aviones del trabajo, ¿verdad? Tendría que ser entonces solo asigno a Adriana, que no me acuerdo dónde estaba. Quiero ver. Aquí está Menado. No, perdón, a Vanessa. So okay. Sorry, Adriana. Y yo, Adriana, mira. Ya, Adriana, sorry. I mean, veamos, tendría que ser ¿qué? Airplane lot, maybe. O sea, un airplane parking lot, por ejemplo. Así como que car parking lot tendría que ser un airplane parking lot. Ajá, airplane es como aviones y tendría que ser airplane parking lot. Parking lot es parqueo, es lote de parqueo. Y para carros se dice un parking lot. Obviamente uno ya sabe que es para carros, pero en este caso tendría que ser airplane parking lot. No sé, como que es un terreno de parqueo para aviones, airplane. Ok. Bueno, eso sería. Ya estuvo. No le copié nada de la presentación porque se me sacó. Authorization okay. Letter. Authorization okay. Letter. Authorization letter. Pandemia. Pandemic. On pandemic. 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 Pandemic time. Pandemic time, yeah. Pandemic time. Or you say quarantine. You say quarantine also. Quarantine. Just because there are many companies that fire people. Yes. And some of them they closed. Yeah. Yes. In my case, the postman told me that they can't pay me because they can't pay me. They can pay me. Cuando uso el can, no tengo que usar el tú, Isabel. El can es un modal que luego el verbo va sin el tú. They can pay me, they can play, they can visit, they can, I mean. Oh, okay. They can pay me because we didn't sell the cantidad. Quantity. The quantity that the company requires porque está hablando en presente de que la compañía requería. The company requires. O la compañía requiere o requería. Required. Required for to pay all the salary. Vaya. For paying me o to pay me. For paying or. For paying me. Lo que pasa es que for es un. ¿Qué? Es una preposición que luego el verbo tiene que ir seguido de ing for paying me. Por eso es que es for paying me. For paying me. For paying me. Paying me. Ajá, for paying me. O for o to pay me my salary. Mm. To and pay me my salary. And how many employees they fire? How many employees? Employees they fire. They fire, porque es pasado. How many employees did they fire? They fire in El Salvador only 3 person. In Honduras about 5 person. In Guatemala. Hey, what about the guys? What about Leonel and David?
David, we don't know that he was here. David is here and Leonel is here also. Leonel was talking. Oh, but, really? But bueno. David, nothing. David nothing. Todavía está know. Celebrando. He's still it's celebrating his birthday. David, it's August. He's a spirit. Oh, my God. Okay. Les comparto la hoja para trabajar ahorita, niños. Ok. Lo voy a sacar del grupo, salir de las... Oh. No, aquí sería. Veamos, de todas las sesiones. Vamos a ir a la 45. You're gonna have 20 minutes. Oh, my 20 God. 20 minutes. We yeah, have 20 minutes. 50 minutes. Ah, no. No. 50 seconds. Yeah. Mm-hmm. What's up? Ya en su WhatsApp está la página, es una página con un mapa y luego en la siguiente página hay algunas preguntas de escribir qué hay ahí. Ya tienen que usar ambos. There is, por ejemplo, si yo les pregunto dónde está el zoológico. Ah, el zoológico está, there is, contesto. Ahí está a la par del, ¿qué? De la farmacia y todo eso. Ah, entonces todo ese tipo de cosas son las que ya vamos aprendiendo para que aprendan, valga la redundancia, a poder describir dónde está su trabajo, cómo llego ahí, porque en el foro me describen un poco cómo llego a mi trabajo o a su trabajo, en este caso a pie. Yo no sé ustedes dónde van a poner el punto. Mire, desde mi casa tengo que caminar 50 kilómetros hasta el parque y luego qué sé yo. O sea, les digo lo que van a hacer en el foro. Entonces, esa página para eso sirve, ¿ok? Los dejo entonces y voy grupo por grupo. Bien, ahí está. La pregunta primera dicen que tienen que contestar. ¿Dónde está la estación de...? Y ahí hay un ejemplo. Ovidio y Antonieta. ¿Quién faltó aquí a saber? Dios mío. Y solo Ovidio quedó. ¿Qué pasó con los demás? ¿A dónde estoy? ¿En cuál estoy? En la sala 1. Entrar. Explicaba entonces, ahí tienen la página y ahí está la pregunta, ¿dónde está la estación de policía? ¿Dónde está tata? ¿Dónde está esto? Y ustedes van contestando, ah, eso está, ¿dónde está? Y está a la par de enfrente de, esa es su decisión como grupo. Luego solo tienen que subrayar la parte correcta de la oración. Esa, la segunda parte está fácil. ¿El estadio está enfrente o dos bloques lejos de? Punto. Y en la última, ustedes escriban qué hay ahí. O sea, elijan cualquier bloque. Por favor, no elijan todos el mismo. Por ejemplo, supongamos que Isabel escoge la Washington Street. Ah, y entonces Isabel dice, there is a library, there is a zoo, there is a ta. ¿Me entienden? Ok. Yes, we understand. Good. Where's the school? ¿Dónde está? Estoy buscando. ¿Cómo se dice? Pero no sería la.
Ah, pues. On the library. On the library. No, no es on the library. Está behind the library. ¿Qué behind? Atrás. Detrás. Detrás. Exacto. Está on Stanford Avenue o está on Stanford Avenue behind the library. Como la veo sobre la librería. Es que no tengo se podría mapas, decir. No tengo next. Mapas en 3D o video. Ese sería. O se puede decir también next to library. No, porque no está next to. Está tal vez, si quiere, a lo mucho está next to the fire station, tal vez. Ajá. O de. ¿Qué resta? Bye. Entonces sería. It's on no. Stanford Avenue. Ajá. ¿Cuál? La school. La school. It's on Stanford Avenue. Behind the library. Y luego la otra está más fácil, la segunda parte. Solo tienen que corregir, solo tienen que subrayar. Y en la última sí, agarren cada quien una cuadra. Por ejemplo, alguien agarra la George Street. Ah, en la George Street, there is an airport, there is a park, there is an stadium, por ejemplo. ¿Me entienden? Uh-huh. Okay. Ok. Where is the church? Ahí sería in front of the... Questions? Where's the bank? Creo que vamos bien, teacher. Eso, ya ven, ya no me necesitan, ya casi me quitan la chamba. Me aflige darles clases y después me quieran quitar el problema es que ni hay el banco. El banco está behind the gas station, almost in front of the stadium. Enfrente del stadium está gas station. Y behind the gas station is the bank. Está sobre la Washington Street. Ajá. Behind the gas station. Next to the factory. Está atrás de la gasolinera a la par de la, de la fábrica. Question. Where is the bank? This is the question. The bank is on Washington Street behind the gas station next to the factory. Factory. Yeah, okay. Is it? Yes, sir. I'm in. Did I give you any answer? Yeah, of course. The bank next to the factory. The bank next to factory. Uh-huh. Behind the gas station. Factory and behind is atrás. Exacto, Antonieta. Okay. Behind the bank. Where is the bank? Okay. It's on Washington Street. Is in the Washington Street. Is between. Behind Washington. The gas station and next to the factory. I explain. Washington Street and Jefferson Avenue. También puede ser, ajá. Maybe. Yeah. Near. Mm-hmm. The near to a circus. What? Gas station. What? Near to circus. Ah, no, near to the circus. The circus is. Uh-huh, yes. No, in front because no. In front of circus. Or cross the street. Cross the street. You can say opposite. Ya se nos va a enseñar opposite. 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 Opposite the circus. Yeah.
Yes, and, circus. And on the rest, debajo. ¿Verdad? Debajo. Down. Bajo. Behind. O abajo. Behind es detrás. Oh, down, okay. Down es abajo. The street down is the calle abajo. Is the street down. But street, this expression is we can use. Which one? A street down. Street down. Down street. Down street. Down street. Down street. Yeah. Normally is used this expression. Yeah. ¿Dónde okay. está ubicada la, la Wall Street? Ya, yeah, pero ajá, pero Down Street, you can use Down Street, la calle abajo. On the next street. ¿Ah? No. Or in the next street. Next. También. Maybe. O en la siguiente calle. Yes. ¿Y cuadra cómo se dice? How do you say cuadra? Block. Okay. Nunca vieron a los New Kids on the Block, los nuevos chicos de la cuadra. Yes. Isabel más o menos se acuerda, dice, sí, Isabel. Yes, of course. Yes, of course. Pues, the New Kids on the Block, los nuevos chicos en la cuadra. My God. Ellos están like, Jordan Knight. Yes, I know. You see, hi, Roxana. Okay, where? Sí. In front, a alguien o alguna cosa también. ¿El qué? Ajá. Front to front. Es que va menos a... Ajá, es in front of. In front of. ¿Pero cuál es la pregunta? ¿O cuál era la pregunta? Es que Vane nos escribió de que se llama unas preposiciones. ¿Cuál es? Se llama opposite. Y in front of. ¿Cuál es la diferencia? Ajá. La diferencia, dicen los que saben, que opposite es cuando estás cruzando la calle. Está enfrente, pero hay que cruzarse una calle. Y in front of es cuando está frente a frente, sin necesidad de cruzarse la calle. Eso dicen los estudiosos, a mí no me crea. O sea que no puedo decir que gas station... está in front of the stadium. ¿Cómo no? Ahí sí puede decir eso, porque hay que cruzarse la calle. Uh-huh. Por ejemplo, va, digamos, the library is in front of the school. Ahí se aplica. Uh-huh. Sí. Uh-huh. ¿Y cuando dicen in front of me? Está enfrente de mí. O sea, yo podría decir... Front to front. Front to front, me imagino que es algo así como frente a frente. Ajá. Pero el sí programa de las 6 de la mañana. Ah, ya entendí, dice Vani. Ya entendí, es que lo decía presidente por lo de la... Ah, perfecto. Sí, pero así es, Vani. Es decir, cuando no hay nada, digamos, bueno, al menos lo que dicen los estudiosos, una calle de en medio es in front of. Pero cuando hay una calle es opposite. Eso dicen los que estudian, no me crean a mí. Va. Pues no le creamos al teacher. Pero no, pero es que yo le he dicho lo que dicen los estudiosos. Puede ir a consultar ahí. Ay. Es como la gente que hace años yo recuerdo que había un debate de si era un vaso de agua o un vaso con agua. ¿Qué dicen ustedes? Ajá. Ajá. Un vaso con agua. En realidad, dice la Real Academia. No me crean a mí, ese artículo lo escribió el señor de acá, que es parte de la academia. Él decía que se puede un vaso de agua porque la D en ese caso indica el contenido, por ejemplo, del objeto. Es como decir una caja de arena no quiere decir que la caja esté hecha de arena, sino que es una caja que está llena de arena. Va, yo tenía una maestra de inglés que nos regañaba si decíamos D. Sí, pero es porque el vaso no está hecho. Yo no voy a discutir, ¿verdad? Pero no, pues lo que sí, sucede no. es que a veces uno no lee, es decir, uh-huh. es decir, uno tiene que, o sea, yo puedo pensar una cosa, pero uh-huh. ¿qué dice la gente que sabe de la materia? Pues eso es al final, yo siempre he dicho, no me gustan los debates burdos, pero yo voy a decir algo con criterio. Mire, esto dice uh-huh. la regla, esto dicen los estudiosos. Y por eso yo siempre digo así, no me crea a mí,
pero los que saben del tema dicen esto pasa. Y se lo digo, por ejemplo, yo leí ese artículo en donde decía, la gente mire, o sea, se puede decir vaso de agua porque la D en ese caso indica el contenido del objeto al cual se está refiriendo. No es que, mira, el vaso con agua, vaso de agua. No, es que yo creo que vaso con agua porque si no, el vaso no es de agua. O sea, discusiones como digo burdas, pero ya cuando uno lee y dice, ah, disculpen. Ahora, si la gente ya no quiere creer y se enoja, es problema de ellos, pero eso es lo que dice la teoría. Entonces, por eso lo mismo le explicaba a Vanessa, es decir, opposite, yo ya lo tuve varias veces que decía, ¿cuál es la diferencia entre opposite y in front of? Y pues lo que llegué a leer, lo que dicen los estudiosos, es que opposite es cuando sí estás enfrente, pero hay algo, digamos, como una calle en medio. Y in front of es cuando no hay, digamos, nada, no, una calle en medio, sino que solo están pegados los negocios y el uno está enfrente del otro. Sí, pero hoy sí le quedó claro. Va. Thank you. You're welcome. Cream shop, pero que le dicen. Next to the ice cream shop. No sé si pudiera ser así. Sí, ice cream shop, yeah. Ice cream shop. Yeah. Que ice nosotros aquí shop. Les decimos sorbetería, ¿verdad? Pero exacto. Ya lo dicen de otra forma. No, es que es lo mismo, es una tienda de venta de sorbetes, o sea, eso es shop, shop es tienda. Entonces, ice cream shop o ice cream store, I mean. Por ejemplo, nosotros aquí decimos, ¿cómo decimos? Ah, al mercado, pero a veces allá, por ejemplo, está la grocery store, que es la tienda donde se compran los abarrotes. Chair. Hi. Allí en la iglesia se puede poner it's around. Depende de qué es lo que, digamos, que cómo lo quiera poner. Porque, por ejemplo, vaya, usted puede decir the church is opposite the park, next to the ice cream parlor. Sí, pero, ya sé por qué me preguntaba, parlor. Es la forma de decir también tienda. Es un inglés más arcaico, Joaquín. Pero existe, es decir, es como el español. Yo explicaba en otro lado otra cosa, pero aquí explico, por ejemplo, que hoy, ¿quién usa apiar? Si a usted lo oyen que dice que se apea del bus, le van a tirar una piedra y van a decir que es hincho. Eso dice la gente. Pero Cervantes escribió que el caballero Don Quijote de la Mancha se apió de su caballo para besar a su dulce Dulcinea. Ahí usted dice, ay, ¿qué pasó? ¿Y por qué Cervantes usa apear? Porque era la palabra más común. Hoy ya la gente dice bajar del bus, pero todavía antes decía, mire, me voy a apiar allá en San Salvador. Porque el lenguaje, pues, ha ido cambiando. Entonces, bueno, todavía hay gente que dice así. Exacto. Pero... mismo pasa con esta palabra parlor. Es una palabra arcaica, pero que significa tienda o salón. O estantería donde se vende algo. No, dígame. Esquina opuesta al estadio. Es esquina opuesta al estadio. You can say opposite corner to the stadium. Esquina opuesta, opposite es opuesto. Entonces sería there is. There is. Depende de lo que esté diciendo una vez más. Es que yo estaba pensando que pueden poner que está a la esquina de la calle. Pero ahí es fácil decir is on the corner of Jefferson Avenue and George Street. Y ahí ya lo tengo. Porque estoy haciendo el cruce de las calles. It's on the corner of Jefferson Avenue and George Street. Y ya cuando yo me voy y veo esas calles, justo en esa esquina, podría encontrar el parque, puedo encontrar el parque o la iglesia. Y ahí es donde ya doy otra cosa. Por ejemplo, it's on the corner of Jefferson Avenue and George Street next to the ice cream parlor. Y ya tengo la referencia correcta.
porque ya dije que está en la esquina de la Jefferson Street y la George Street. Jefferson Avenue y George Street. Pero como hay dos esquinas, termino de referenciarla diciendo que está a la par de la heladería. Que pudiera, entonces, sería, entonces, para ser específico, it's, bueno, no sé si esta sería, estaría sí, bien entonces. Sí. It's on George Street and Jefferson Avenue next to the ice cream shop. Sí, también, exacto. También. No tengo que decir en la esquina, pero ya sé que está sobre la avenida Jefferson y la George Street. Ya yo hago el cruce en mi mente y pegado a la heladería. O sea, eso me da una referencia porque, por ejemplo, como les digo, si digo solo, por ejemplo, Jefferson Avenue en George Street, pueden ser cualquiera de las dos esquinas. Dependiendo de qué tan grande sea una calle, pues me puedo perder. Pero cuando ya doy una referencia pegado a, ya es cuando, pues ya sé. Eso es lo que digo yo de cómo dar direcciones. Cuando usted dice, next to o there is a, por ejemplo, también que puedo decir, pero allí hay una heladería. Ya usted, ya sé. Vale, por ejemplo, el caso de Ruth, dice. O sea, usted, por ejemplo, uno de los puntos de referencia es, como ella dijo, ya la escuela John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Ya usted ya se ubica, los que conocen Hilo Pango y toda esa zona, ya saben dónde está la Fitzgerald Kennedy, el parque, la que todo y eso. Y en el caso ese que yo le dije, que está esquina opuesta al estadio, sería The Church. Lo que pasa es que lo que pasa es que a veces usar esquina opuesta, por lo menos en inglés, es un poco incomprensible. No se puede, digamos. No se comprendería. Es que, por ejemplo, a veces hay algunas cosas que nosotros, aunque las querramos decir en inglés, no se van a poder decir. Por ejemplo, hace 2 años, creo yo, fui a galerías y veía una exposición de palabras que son puras del español y que no se pueden decir en inglés. Y ahí ponían hasta cómo se pronuncia bayunco. Bayunco no tiene traducción al inglés. Usted dice que usted como español ya sabe que es bayunco, pero usted le dice a un inglés, mira, sos un bayunco, no le va a entender. Sí. Que he dicho también, dice, ahí por ahí andan memes, dice, los españoles, los ingleses aprendiendo español. Y usted, cuando se va de su casa, ¿cómo dice? No, dice, ya me voy, ya vengo, dice. Y usted, ya vengo. Sino que ya se va. Sí, pero eso pasa. Vámonos, digamos, ¿cómo dice usted cuando casi todos teníamos la costumbre? Va a tocar a su casa, ¿y quién es? Yo. ¿Y quién es yo? Usted ya sabe, asume que la voz, que todo, entonces dice, ¿quién es yo? ¿Y quién es yo? A ver, ¿quién es yo? Entonces, por eso es que hay cosas que no se pueden traducir de un idioma a otro. Y hay cosas que aunque usted diga, mire, ¿cómo lo digo en inglés? Hay cosas que no, pues. Vaya, por ejemplo, tamales. No se puede decir en inglés tamales. Porque igual chonga. Sí, es cierto que hay... Exacto, es que no hay palabras que casen. Como chonga. Es más, sino como bueno. Ayer creo que me preguntaron, ¿cómo se dice passage en inglés? No hay. Passage, que es una palabra en inglesa, pero quiere decir otra cosa. Es como un pasaje, pero se refería a los pasajes secretos que habían en los castillos. Y usted dirá, pero es que allá en los estadounidenses, yo no he visto pasajes. Allá la gente tiene calles, avenidas. Pero pasajes, solo aquí es que construimos así todas las colonias. Pasaje 50 y el norteamericano. What is pasaje? Eso pasa, chicos. Ok. Y en la otra parte, teacher, solo tienen que subrayar cuál es la preposición que más correcta es. Y en la última tienen que agarrar una cuadra y describir qué hay en la cuadra. Okay. Eso ya le va a quedar work for home. O if you prefer home, work. Teacher, yo tenía una consulta. Dígame.
Estaba revisando en la página de inglés corporativo. Ajá. Y donde aparece la grabación, va. Uh-huh. Solo había comentado una persona. ¿Tenemos que comentar todos o vamos a la serie? Yes. Todos tenemos que comentar en el foro, niños. Todos. ¡Carlos! Lo vimos por una vez más, porque después a veces lo vemos en oscuro manejando en el carro. Adriana igual solo se apareció una vez. David no se quiso aparecer hoy. ¿Ah? Y algunos que, no sé qué, quizás. They are stay up late. I mean, stayed up late. Están desvelados, quizás. That's the expression. Okay, they are stayed up late. Bueno, voy a pasar lista because it's almost time, and después resolvemos algunas cosas. Asistencia. What's up? What about? Miércoles 24, veamos. Ah. Oh. Ahí estamos. Veamos. Adalberto Smaro Dueñas. Adriana Lizeth Martínez Flores. Present. Marida Beatriz Suárez Cardona. Present. Carlos Arriaza. Presente. David Turcios. Present. Doris Hernández. Baltasar Pérez. Melanie Sandoval. Joaquín Hernández. Presente. Eliezer Montoya. Presente. Araceli Torres. Presente. Good. Antonieta Sánchez. Present. Isabel Cornejo. Present. Leonel Cáceres. Present. Ovidio Alvarado. Presente. Roxana Ortiz. Present. Carmen Menéndez. Present. Beatriz Landos. Present. Vanessa Velázquez. Present. Perfecto, Vanessa. Que tiene problemas con el Inter. Mm-hmm. Elenilson Aparicio. Present. Vladimir Romero. Present. Good. Okay, guys. Vamos a ver, veamos, les comparto ya, compartir pantalla, veamos, ya lo vieron, there is y there are for plurals and for singular, there is or there are in a quantifier, complete the exercises when there is, with there is or there are, completémoslos. Anotemos, ajá. ¿Cuál sería la primera? Uh-huh. There is or there are. There. Uh-huh. They are. Oh, there is. Ah. There is. There is. There is. There is a marketing presentation. Exacto. There is a marketing presentation across the street in the morning. Hay una presentación de marketing cruzándose la calle en la mañana. Ajá. There are. There are. There are. There are. There are. Y ahí pone el quantifier. There are. Some. There are some business workshops. There are some business workshops down the street. Ajá. There are. There are not. There are no. Exactly. There aren't. Yeah, we can say also there aren't.
There are in recruitment center around my building. No hay centro de reclutamiento. Ajá. Acá. There isn't. Perfecto. There isn't. Y aquí que nos falta. Ah, there isn't a. There isn't a store. There isn't a store on the corner of Roosevelt Street, and Second Avenue. Five. There are some, vamos a ponerle banks, okay, behind the factory I work. There are some. Ah, me faltó. There are some banks. There are some banks behind the factory at work. Uh-huh. ¿Y aquí? There is an Aranza building around the corner. Exactly. Ahí hay un edificio Aranza alrededor de esa esquina. Veamos. Oh my God. Tell me, where do you work? I work in. Where is it? Ah, it is. ¿A dónde está localizado? Ya hizo el mapa, ¿verdad? Dejo de compartir. Vamos, chair, present your role. Ok. Sé que no completaron la hoja. My advice, mi consejo. Do it by yourself when you have time. I know that maybe you don't have too much time to do it. Mi consejo, hágalo cuando tenga tiempo. Me imagino que no tiene mucho tiempo para hacerlo. But try to do it because it's going to be a good learning for you, okay? Hágalo porque va a ser un buen aprendizaje para usted. Any question with this topic, guys? No question. No question, says Antonieta. Any other one? Or another one? Somebody else? Somebody else? No, nobody. Nobody. Ok, chicos, recuérdense, ya vamos por la 17. Tienen que hacer, me imagino que no sé si ahora les mandaron ya la encuesta vía WhatsApp y algunos vía correo. Recuérdense que si les mandaron la encuesta de INSAFOR a algunos, no hay que hacerla. Si es la encuesta de INSAFOR, you don't have to do it, no tiene que hacerla, tiene que esperar a que la hagamos todos la última clase. Okay. Si fue la encuesta acerca del profesor, esa sí la pudo haber hecho usted tranquilamente, ok, pero si es la encuesta de INSAFOR, you have to remember that we have to do it together, ok, tenemos que hacerla juntos. Pero yo no sé si alguien ya la recibió, yo por mi parte no la he recibido. No, yo tampoco no la recibí. Pues quizás las están mandando por grupo. A nosotros nos dicen que ya ahora las van a empezar a enviar, pero quizás las han mandado por grupo. Ya quizás si no la reciben ahora, posiblemente la reciban mañana ustedes. ¿Okay? ¿Ok? Una vez más, por favor, no la vaya a hacer. Ok. Vale, veamos rápidamente, 2 minutos. Rápido, algo que hay ahí en su casa. Así que hay así como there is a dog, I mean there is a blue dog. Ahí hay un perro azul, por ejemplo. Ahí está Cancerbero, there is a Cancerbero, por ejemplo, no sé. Ok, Isabel, ¿quién es Cancerbero después de tarea, vaya? There are many trees. There are many trees, recuérdese, there are. Beatriz. There is a... Kitchen. A what? En cocina. Ah, kitchen. There is a kitchen. Very well. Joaquín. There is a refrigerator. Refrigerator. Very good. Rafael Vladimir. A chore. What? There is a chore.
Show. O short. Short. ¿Qué me quiere decir? Iglesia. Church. Ajá. No sean tímidos, niños. Díganme, ahí hay una piscina, por ejemplo, cosas así. Marvin Ovidio. Lo hubiera dicho antes, hubiera dicho. Sí, cabal. Good, Vanessa. Ya vamos a leerlo suyo, Vanessa. Ovidio, ajá. Una cosa ahí. There is a kid. Ok, very good. Ha sido muy convencido, Leonel. There are stores. Muy bien, Antonieta. There is a park. Ruth. Traviesos es Nauri. Ah, Nauri. There are some naughty kids. Ahí hay unos chicos traviesos. There are two naughty kids. Ah, ok. Descripción. Hermosa. Perfecto. Elenilson. So, teacher, what place are we talking about? House. Your house. Ok. Una cosa que hay en su casa. There are loudy neighbors. Very good. I got it. Loudly neighbors. I have 2-1. Carlos Eduardo. Okay. There are dogs. Perfecto. Araceli Torres. There are dogs and chicken. Ah, ok. Pollos. Perfecto. Roxana. Para Navidad. Para la Navidad, los pollos. Sí. There are many recycled paper. Ah, ok, very good. Adriana. Se fue, she's gone. Tell me. What is there? What was the question? I mean, ajá, no estaba aquí en la clase. ¿Qué hay en su casa? Algo que hay en su casa. Una cosa nada más. A TV. Ok, there is a TV. Good. Aida Beatriz. There are soldiers and policemen. Ah, ok, good. Y Vanessa, que fue la que me escribió, dice, there is a dog, there is a closet, there is a table, there is a motorcycle. I mean... Good. Guys, have a good night. Okay, see you tomorrow. Please don't miss any class. Have a good night. See you. Please do your exercises. Transfer on homes. Por favor, contesten los foros. Okay, bye. Have a good one, Okay, Roxana, tell me, I don't have to tell. Do you have any question? I don't have question. So then you can ask me, I mean, if you have any doubt, or maybe if you want to have a conversation, you can do it right now. You have 8 minutes for you and me, and you can ask me things. I want to know how can I improve my fluency? Fluidity in English. Fluency. 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 Yeah. Fluency. I buy a book in English, only in English. If you have book in English, you are gonna have vocabulary and grammar. If you wanna have fluency, one way to get them or to get it is maybe singing. You have to sing like English songs. Huh? I
I know many songs in English. Sometimes it depends the rhythm of them. The rhythm. I memorize the letters in English. Okay. But what about the rhythm? How can you sing them? Yeah. I mean, do you sing them in the same way that the singer does? Las canta en la misma, en la misma tonada y el mismo ritmo. Entonces tiene que cambiar el ritmo de las canciones, the rhythm. The rhythm. Exacto. Es como, lo dije en algún momento. Por ejemplo, si usted quiere aprender, you want to learn to speak very well the language, I mean, you can say tongue twisters. As by example, one tongue twister is, can you can again as a can again can again? Did you get it? Yeah, they are tongue twister. I mean, that's a good way to learn to practice and to say the words. When you say, can you can again as a can again? Okay. That's the same with the songs. As by example, imagine, have you ever heard the song Informa? Imagine is like I imagine all the people on the way. I mean, that's the rhythm of the song. That's why if you want to improve your fluency, you have to look for songs that they are very hard to pronounce. Like, as by example, have you ever heard and tried to sing Out of Nothing Not at All, Making Love? Did you listen to me? Out of Nothing Not at All, Making Love. Or an Eminem song. Yeah, like Eminem's song, because I mean, that's why Informe is one that I like. When you say Informe, the rhythm of the song, because you have to pronounce very well the song and it's gonna give you fluency. The rhythm, like I was telling to you, or read a paragraph. Paragraph. No, because when you read a paragraph at the end, you can read at the rhythm. It is different when you have to sing at the rhythm of the singer. Because you have to follow. In a page of a book. I read the but imagine pages. If you read the page of a book, you are going to read in your rhythm. I mean, you are going to have maybe... You are going to have maybe vocabulary, grammar, and maybe you can listen to you. But it's different when you have to sing, like when you say Eminem's song. But you have to sing like he does, como él lo hace. Entonces, ahí es entonces donde va a empezar a agarrar fluidez, porque ya usted tiene que empezar a cantar como él canta, con la fluidez que él canta. Por lo menos para destrabar la lengua, porque el problema es ese, que nosotros no pronunciamos bien algunas palabras. That's why I was telling to you, when you say out of nothing not at all, do you listen to me? Out of nothing not at all. Pero ¿entiendes lo que estoy diciendo? Dígamelo despacio. All of nothing at all. Out of eso. Nothing not at all. Nada de nada. De hecho es, bueno, la canción es, la canción es Haciendo el Amor de la Nada. That's the name of the song. Pero es Out of Nothing at All. Pero ya cuando lo pronuncia así, Out of Nothing at All, Making Love, Out of Nothing at All. O sea, esas cosas son las que, le digo yo, que tiene que seguir el ritmo de algunas canciones, por ejemplo. Para tener esa fluidez. Usted me dice, mire, me puedo varias. Sí, pero por ejemplo, yo me puedo varias. Una de las primeras que me aprendí es Though we gotta say goodbye for the summer, baby, I promise you this. I send you all my love every day in a letter sealed with a kiss, yet it's gonna be a cold. Por ejemplo, y ahí puede usted mediar el ritmo. Eso le va a ir dando un poquito de fluidez. Pero tal vez se la puede, pero ya usted puede tratar de decirla más rápido. Como le digo, like the tongue twisters. Con un tongue twister usted empieza can, you can, a can, as a can, a can. Y ya de último va a decir can, you can, a can, as a can, a can. And you say, what did you say? Exacto.
Y aún, o sea, usted las dos y la distingue, pero para decirlo, can you, can you, can, in that way, that you are going to get fluency because you say it on Twitter, because you are trying to pronounce it in English, and you are going to have like, the fluency in your tongue, because sometimes with the English, as we don't know the words, we don't know how to pronounce it, and we don't have the fluency to say, like when you say, as by example with the word literature. Yeah, that's literature. That's the way that you are going to have fluency, because if you read, it's going to be good, but you are going to have more vocabulary maybe and grammar. You are going to have a good vocabulary and grammar. It's going to be good for you. And also, maybe if you watch some movies or soap opera series, maybe in English, and you try to imitate the accent. Yes, I like to see the series with subtitles. But when you see in English, obviously. But they speak English and subtitles in Spanish. Forget the subtitle in Spanish then. You don't have to say, that's why, because sometimes to get fluency, you have to think in English. To think in English, you have to forget Spanish. To forget the Spanish, you have to forget the subtitles, because when you see the subtitles, you are doing a process in your mind, reading the subtitle, trying to understand the English, translating the subtitles, and you lost something. That's why, for me, one better thing could be if you see the subtitles in English, maybe. And at the end, maybe without subtitles. Okay. I only hear the English. Only. Yeah, just only hear and try to say it. Try to repeat it. But almost, anyway, if you watch the series in Netflix, they are there always. You start to watch and you can watch them. You can watch them 10 times, and maybe at the 10th time you are saying, hey, right now I understand everything, okay? Mm-hmm. But when you have watched 10 times, because you have, you have watching them all and after maybe you have tried to repeat. Yeah, and after you are gonna, lo digo en español. Lo que pasa es que como el input que tenemos es español, nos cuesta hacer el output en inglés. Input son todos los estímulos, digamos, que usted recibe. If you receive Spanish stimulus, you are going to have output production. But if you get English stimulus, at the end you are going to have output production. It's going to be in English. Por eso le digo, olvídese del español. Si lo ve en español, lo que pasa es que hay un proceso mental que uno no ve, pero que usted en automático lee, entiende, oye el inglés y quiere traducir, interpretar, entender. O sea, hay como cinco días. Exacto. Mi consejo, usted dice, mire, no entiendo. No importa. Depende obviamente de la serie que vea. No importa que no entienda. Si es posible, lo primero, solo véala totalmente en inglés, sin nada. Leerle nada. Finlandia es uno de los países que más adelantados está en su educación y es uno de los que mejor habla inglés. Se dice que como era tan pequeño el país, las empresas no quisieron traducir al finlandés los programas. La gente, para verlos, tenía que verlos en inglés. Por ende, ¿qué tuvo que hacer la gente? Hablar en... Exacto, entender, hablar, diferenciar el inglés. Exacto. La gente dice, mire, los niños se van allá a otro país a los 12 años y rápido aprenden inglés. Claro, dejan los estímulos en español y terminan metiéndose el inglés hasta por los codos. ¿Qué van a producir? Inglés. Entonces, el problema de nosotros, por ejemplo, que menos que no estamos rodeados de países de habla inglesa. Te vas a Honduras, español. Te vas a Costa Rica, español. A México, español. Todos. Hasta allá, solo Estados Unidos y Canadá. Belice, tal vez. Pero el inglés de Belice no lo recomiendo. No. Le llaman inglés patuá porque es bien tosco.
Ah, bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tener estímulos. Yo hace poco me puse a ver una película en inglés, y se lo digo, aún yo siendo profesor, quizás el 90% captaba. Todavía hay un 10% se quedó perdido. Sí, ¿y por qué? Pues sí, mire, pero usted es maestro. Sí, pero no soy nativo. Hay expresiones, hay acentos, hay palabras que no las conozco y que... y la vi puramente en inglés, la estaban dando en un canal y me llamó la atención como 20 minutos de verla toda en inglés. Hoy las canciones cuando viajaba en microbús aquí las llevaba, así es que las distinguí. Entonces ya hoy ya casi las distingo todas, ya el 90% quizás. Sí, sí. Pero ese es el consejo, ¿ok? Roxana, okay. Perdón. Roxana, ok. Thank you, entonces. Okay. You're welcome. That's all. Ok, bye. See you tomorrow. Good night. Bye.